Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Sean bienvenidos a la edición estelar en su noticiero Notimat Noticias, líderes en la zona norte. Les saluda Alexa Amador y nos disponemos con todo nuestro equipo periodístico a abordar las informaciones correspondientes al día de hoy, 10 de diciembre del 2024. Iniciamos con los titulares. Se registran varios lesionados tras ser impactados por un autobús en la Cotran Norte de Matagalpa. Fémina pierde la vida a manos de un sujeto de identidad desconocida. El hecho tuvo lugar en el municipio de La Dalia, departamento de Matagalpa. Indígenas de Matagalpa, categoría sub-23, ganó su partido número 2 para igualar ante Rivas, forzando a un quinto y decisivo juego. Alrededor de 2 horas y media, miles de nicaragüenses disfrutaron del concierto del grupo mexicano Bukis. Y en el ámbito internacional, Perú erradica más de 25.000 hectáreas de cultivos de hojas de coca que iban al narcotráfico. Esto y más en Notimat Noticias. Entramos en materia informativa. Aparentes fallas mecánicas de una unidad de transporte colectivo deja a varias personas lesionadas en la terminal de buses de Huanuca, Matagalpa. Entramos en materia informativa. Aparentes fallas mecánicas de una unidad de transporte colectivo deja a varias personas lesionadas en la terminal de buses de Huanuca, Matagalpa. En la Cotran Norte de la ciudad de Matagalpa se registra un accidente de tránsito cuando una unidad de transporte colectivo que cubre la ruta Las Nubes-Matagalpa, por causas desconocidas, fue a impactar contra varias personas que en ese momento se encontraban en las sillas de la terminal, dejando alrededor de 16 lesionados. Bueno, el bus de Las Nubes-Matagalpa viene de hacia arriba, de la donde viene un grano básico, conocido como el Barba, se viene de allá para acá y se pasa llevando una gente, pues. Se desconocen las causas exactas de este hecho, sin embargo, testigos que estuvieron en el lugar manifiestan que probablemente haya ocurrido debido a desperfectos mecánicos en esta unidad de transporte. Puede ser que sí haya sido por fallas mecánicas, porque es raro, pues, que el bus haya venido de un solo, de arriba hacia abajo. Hubieron varios golpeados, solo golpeados, heridos, pues hasta ahí pues no se sabe algo más, pues. Si no se sabe si hay personas con lesiones más graves. Este solo golpeados hay, no hay daño más grave que lamentar, pues. El bus es de Las Nubes y dando gracias a Dios, pues, que no pasó a algo más grave. En este hecho, que afortunadamente no dejó pérdida de vidas humanas, se presentaron miembros del Ministerio de Salud de Matagalpa, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, para posteriormente ser trasladados al Hospital Regional César Amador Molina de Matagalpa. Las averiguaciones sobre este hecho serían ampliadas por miembros de la Policía Nacional, quienes se presentaron al lugar. Yo la vi.
Mientras tanto, el pasado 8 de diciembre perdió la vida la señora Xiomara Cruz, de 44 años de edad, dejando en orfandad a 6 hijos, 3 de ellos menores de edad, un hecho que tiene consternados a toda la comunidad de San Miguelito del Coyolar, en las cercanías del Tumal Adalia. El pasado domingo 8 de diciembre, en horas de la tarde, se reportó el asesinato de Xiomara Mendoza Cruz, de 44 años, desde la comunidad San Miguel del Coyolar, municipio del Tumal Adalia, dejando a 6 hijos en orfandad, 3 de ellos menores de edad. Nada me ha hecho nadie, ella iba a buscar unos bananos y la que le agarraron primero fue mi hermana, y por vender a mi hermana, ella se metió. Y la mataron, 7 machetazos, pero que fueron 2 aquí, uno aquí, el otro aquí, las manos. Y la mataron, pues, y una piedra que le dieron a mi hermana chiquita. Mi hermana, una puñalada aquí, y la otra fue por aquí, como 4. Bueno. ¿Dónde está ella? En el hospital de la Dalia. Está. La Dalia, ¿cómo está la condición de ella? Está bien. Está estable ya, está fuera de peligro. Sí. ¿Cuántos hijos, cuántos hijos tenía ella? Somos 6. Sí. Son 6 hermanos. Sí. Es la mayor. Mi hermano, este tiene 16. Mi hermano tiene 16, la otra tiene 18, la otra 22, yo tengo 27. Ya todos mayores de edad. Sí. La niña que tiene 9 y el niño que tiene 3 años. El hecho ocurrió poco antes de las 5 de la tarde en el sector de la hacienda cafetalera conocida como Ina Oriental, donde ella laboraba. Según sus familiares, se dirigía a buscar bananos y leña en compañía de su hija de 22 años, por lo que fue sorprendida por un sujeto desconocido y por defenderse, doña Xiomara fue brutalmente asesinada con 7 machetazos en diferentes partes del cuerpo. Por otro lado, su hija Jessica Mendoza Aguilar fue agredida con arma blanca, la de mayor urgencia en el estómago y trasladada al hospital de la Dalia, donde ya se encuentra fuera de peligro y en recuperación. Bueno, es que ella iba a buscar unos bananos, yo creo, y como que la estaban esperando ahí, y ahí le dieron. ¿Qué es lo que le hicieron a ella? La machetearon. ¿Cuántos machetazos le dieron? Sí, 7. ¿7? ¿A dónde se lo? 2 aquí, uno aquí, otro aquí, aquí y aquí. En diferentes partes. Sí, ¿cierto? Y uno. No, hombre, cuando llegaron ya estaba pila ya. Ya estaba muerta. Sí. El móvil del crimen se cree fue un robo, ya que anteriormente hubo un caso similar en ese mismo sector. Pobladores en espera de medidas de seguridad policial para esta comunidad y justicia para este caso, que se suma a los 3 femicidios en los primeros 8 días de diciembre para un total de 61 en lo que va del año 2024. Bueno, una señora humilde, no se metía con nadie, porque usted sabe que ella trabajaba en una finca que se llamaba Ina Oriental. Ella estuvo trabajando ahí, tenía los niños, mantenía con sus niños ahí, fue una señora humilde, trabajadora. Yo me asusté pues, cuando me lo dieron la noticia que había pasado de percance, porque una persona que no me metía con ella, la conocí bastante pues, aquí en la comunidad. Pero de repente lo dan la noticia pues, que la señora le pasó de percance. Aquí en la comunidad sí, pero más antes en esa misma finca hubo otro caso casi similar. Mataron a un muchacho también por robo, lo mismo, por una cerda que le había perdido. ¿Te presumes que pudo haber sido robo? Sí, yo creo que fue por robo, porque como la señora andaba, no sé, buscando leña, parece que andaba la señora fuera de la finca, pues, ya largo de la finca, entonces ahí la agarraron y ahí fue donde pasó el percance. Comentaban que iban con una hija de ella. Sí, la iban los niños, 2 niños y una niña, la que está puñaleada, porque también la otra niña está herida, la otra muchacha de ella, la hirieron y está en el hospital de la Dalia. ¿O el nombre de la niña? Sí, ya la operaron, dije que ya la operaron a ella, porque como fue en el estómago, entonces dije que la operaron, pero ya está fuera de peligro ya. Bueno, lo más que todo, fíjese que en la finca, como ya estamos en época de temporada, siempre a la finca llegan personas desconocidas, no se sabe, pues, porque usted sabe que llega toda clase de gente a la finca, entonces es lo que pasa a veces, que tal vez hay gente que salen por trabajar, otros que salen por andar robando, por andar haciendo maldad, entonces más que todo es que haya más presencia policial o militar en la finca para que no den el tipo de percance, porque eso es lo que pasa a veces, que
como son partes solas, pues ahí no hay nada que para informar rápido, tiene que de aquí que bajen al Tuma, que está como a hora y media para bajar. Entonces ya se hace más difícil para la policía. Ante esta tragedia que conmocionó a la comunidad, los pobladores contribuyeron a los gastos, al igual que la finca Ina, con la realización de las honras fúnebres, realizando el velorio en una iglesia cristiana evangélica en la comunidad del Coyolar y el sepelio en la comunidad El Valle. Con colaboración periodística de William Leiva, les informó Alexa Amador. Cambiamos al ámbito deportivo. Equipo Indígenas de Matagalpa Sub-23 ganó su segundo juego para empatar la serie ante el equipo de Rivas, forzando a un quinto y decisivo juego para definir al finalista de este torneo. A continuación tendremos palabras del manager Carlos Pérez y del pitcher ganador Keaton Stan. Asimismo, declaraciones del jugador César González a continuación. Sí, una victoria bien peleada. Los muchachos se recuperaron desde el primer juego y aquí estamos. Hay que seguir peleando y creo que esta su serie va a estar muy, muy interesante. Gracias a un quinto juego en Rivas. Un quinto juego, ya hemos jugado la primera parte contra Chinandé, el quinto juego, y mañana vamos para arriba con todo, a seguir peleando y a disfrutar del juego, que es lo más importante. Rivas es un equipo bastante duro. Sí, Rivas son equipos de los mejores del país, siempre en todas las categorías, y nunca se dan por vencidos, guerrean, y bueno, nosotros también estamos guerreando, y va a ser un juego muy interesante. Sabemos que el picheo que tuvo Ethan Stan es un picheo bastante fuerte, bastante duro, y con lo que la expulsión que hubo, eso yo creo que en este tipo de juego, con esta tensión, con este tipo de parte del campeonato, los muchachos se motivan, pelean, y yo creo que eso también es parte del juego de béisbol, ¿tú me entiendes? De no dejarse vencer y de salir a combatir. Yo creo que la expulsión fue muy apresurada, pero bueno, ellos son los que mandan y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te llama a los fanáticos para mañana en el departamento de Rivas? No, mañana apoyarnos en el juego en Rivas y que confíen en los muchachos que van a salir a todo el terreno. Victoria para este equipo Matagalpa. Sí, pues primeramente darle gracias a Dios, pues, que nos dio la victoria. Pues el día de ayer no me salieron las cosas, pero el día de hoy venía con mente más positiva y hice lo que pude, pues, para salir con la victoria con mis compañeros. ¿Cómo sentiste este último juego? No, todavía no es el último, falta uno más, que es el decisivo, pues. Y yo sé que mis compañeros van a dar lo mejor de ellos. Sabemos que este juego que tuviste era la clasificación para llegar a un quinto partido. Sí, Dios, primeramente Dios, pues, que me dio la fuerza para salir adelante. ¿Cómo te sentís saber que el equipo Ridense es un equipo bastante duro, bastante fuerte? No, un tremendo equipo, pues, pero nosotros también tenemos lo mismo, pues. Y nosotros entrenamos muy fuerte toda la temporada regular para esto, pues. Y esto era lo que queríamos. ¿Están preparados para acogerse a este último y decisivo papel? Sí, yo confío en mis compañeros, pues, y que vamos a hacer el trabajo para lograr esa victoria. Bueno, aparte de que fue el último out, fue un out duro, ya que el partido, si te diste cuenta, fue algo bueno, para los dos lados estuvo fuerte, pero gracias a Dios salimos con la victoria. ¿Y qué pensaste en ese momento cuando viste ese out? Bueno, pues lo primero que mi compañero la agarrara, ¿verdad? Y terminar el partido, porque fue fuerte y, como te digo, estuvo para los dos, pero gracias a Dios salimos con la victoria. Así es. Pero le corrió, sabía que era el último AO y tenía que hacer el trabajo. Ahora enfrentarse a un quinto juego en el Río. Así es, un juego en el que no estamos en casa, no va a ser fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero le damos la seguridad al pueblo matagalpino de que vamos a dar un buen espectáculo y vamos a dar lo mejor hasta el final. ¿Cuáles son tus expectativas para ese juego? Bueno, lo primero, ¿verdad? Si Dios nos lo permite, llegar con bien y, si Dios quiere también, salir con la victoria y venir victorioso a nuestro pueblo. ¿La fanaticada matagalpina siempre apoyando? Así es, siempre. Si te diste cuenta, a pesar de que era una sub-23, pues ha venido gente y nos han apoyado como se debe. Bueno, y los invitamos a que, pues, sintonicen a Notimat y estén pendientes de nuestro partido.
Esperen la transmisión en vivo y en directo a través de la señal de Notimat TV, líderes en deporte. Mientras tanto, comerciantes de pólvora del Tuma La Dalia con buenas expectativas de cara a la Navidad y las fiestas de fin de año. Comerciantes de pólvora del municipio de La Dalia ya se encuentran ofertando una amplia variedad en productos pirotécnicos, los cuales son alusivos a esta temporada, mismo que se encuentran a precios accesibles y favorables al bolsillo del consumidor. Acá tenemos Philly Cracker, tenemos Tricky Traca, cebollita, está el cuetón, el super cuetón, que ese la docena le cuesta, el cuetón le cuesta $3.60 y el más grande, que es de tres tiros, $3.80. Está también la bomba, está la bomba pequeña que la docena le cuesta $60 y está la grande que le cuesta $35. Sí, hay muchas cosas acá, sinceramente. Están las candelas romanas, los cuetillos, están las cargas cerradas, las mariposas, el pachuflín, todo eso. Asimismo, tienen buenas expectativas de cara a las fechas en las cuales este producto tiene mayor demanda, como lo es el 24 y 31 de diciembre, siendo este producto uno de los principales atractivos de Navidad y fin de año. De igual manera, comerciantes extienden la invitación a que los visiten. Los estarán atendiendo con productos de calidad y buenos precios. Pues les invitamos que se acerquen acá. Estamos ubicados en el Tuma La Dalia, frente al centro de salud. Les atenderíamos de una manera especial. Pues les ofrecemos cosas de buen precio y pues serían bienvenidos. Les estarán atendiendo en un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche en el municipio de La Dalia del departamento de Matagalpa. A continuación tendremos una pausa comercial, pero antes les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok para continuar informándose con nosotros. Asimismo, agradecemos a Eco Salón por haber realizado el peinado y maquillaje que luzco en esta edición. Ya regresamos con más noticias. Sosa Quinto, con las mejores tendencias en accesorios y artículos tecnológicos. Acá puedes encontrar las mejores marcas internacionales. No somos los únicos, pero sí los mejores, con precios sin competencia, al por mayor y al detalle. Visítanos en nuestras sucursales, frente a las bodegas de Tienda Estándar Chontal y de la Cotran Norte Media Cuadra al Sur en Huanuca. Contáctanos a los números 5871-4867 y al 5871-4877. Sosa Kingston, un mundo en accesorios tecnológicos. Ya estamos preparados y este un día no es suficiente. Nos extendemos 2 semanas desde el 16 al 30 de noviembre. Ven y aprovecha de estas grandiosas e increíbles promociones. Tu estilo favorito a partir de $15. ¡Increíble! Y además tendremos premios al instante. ¿Escuchas eso? Es la manera inteligente de rodar. Irás ahorrando combustible en cada frenada. Navegarás la ruta como un profesional. Tecnología eficiente que te conecta. Con 10 sensores que piensan por ti. Con diseños bien pensados. Con Giro, rueda inteligente. We'll be right back.
Licorería Celedón, con los mejores productos. Les ofrece bebidas refrescantes de diferentes marcas, Compañía Cervecera de Nicaragua, agua purificada, ron flor de caña y mucho más. También contamos con los mejores rodes extranjeros a precios sin competencia. Además, contamos con servicio a domicilio. Nuestra antigua dirección contiguo a Escuela María Cernavega como Agencia Cruz. Ahora, visítanos en nuestra nueva dirección como Licorería Celedón, de donde fue Restaurante Royal Bar, media cuadra al sur. Para esos eventos sociales, lleva tu ron con Licorería Celedón. Floristería Lanzas, donde las emociones toman forma en hermosos arreglos, ofreciéndote arreglos florales para todo tipo de ocasión, flores naturales al por mayor y al detalle, margaritas de diferentes colores, yerberas, rosas, girasoles, áster, solidago, pacayas y helechos. También ofrecemos arreglos con rosas eternas, chocolates, globos personalizados y arreglos con flores artificiales. Visítenos donde fue antes el Hotel Bermúdez. Floristería Lanzas, donde las emociones toman formas en hermosos arreglos. Estamos de regreso con el detalle de más informaciones. Los Bukis continúan cautivando a los nicaragüenses con un concierto inolvidable. Conozcamos los detalles a continuación. La noche del pasado sábado 8 de diciembre, Nicaragua vivió una velada mágica con la presentación de los Bukis, una de las agrupaciones más icónicas de la música romántica latinoamericana. El concierto, realizado en el Estadio Nacional Soberanía en Managua, reunió a miles de fanáticos de todas las edades, quienes cantaron con emoción los éxitos que han marcado generaciones. Está temprano y ya se está viendo que se está llenando, pues. Lo primero, que no es lo normal siempre, pero como es, depende del evento, del concierto, como son los Bukis, entonces me imagino que se va a llenar más de lo que se espera. De todo el año este ha sido el más esperado. Y este es el último ya. ¿A usted le gustan los Bukis? Sí, claro. ¿A quién no le va a gustar los Bukis? ¿Desde qué edad escucha los Bukis? Pues? Yo desde la edad que tenía 6, 7 años, que mi abuelo escuchaba, mi papá, mi tío, todos ellos. El concierto dio inicio alrededor de las 9:30 con un clásico de la música romántica, Mi Fantasía. Posteriormente, Marco Antonio Solís comenzó con un mensaje lleno de gratitud hacia el pueblo nicaragüense, reconociendo la calidez y apoyo que siempre ha recibido de sus fanáticos en el país. Asimismo, invitó a los asistentes a disfrutar de la noche y sus éxitos. La agrupación inmediatamente conectó con el público, transmitiendo la calidez que caracterizan a sus interpretaciones. Temas como Morenita, A Donde Vayas, Ladrón de Buena Suerte resonaron con fuerza, despertando recuerdos y emociones entre los asistentes. En el marco del concierto, don Luis González, admirador de los Bukis, expresó escuchar a la legendaria agrupación desde que se dieron a conocer en la década de los años 70. Bueno, la verdad es que hablar de los Bukis, hablar de los Bukis. Cuando uno es fanático de un cantante, todo lo mira bonito. Todo. Entonces nosotros esperamos que esto sea maravilloso. Mi esposa y yo, pues. Y que salgamos satisfechos de, primero, la actuación del personaje que venimos a ver. Y segundo, de este público que también es importante, ¿no? Que sea educado, que sea... que vuelque su interés, pero con decencia, con energía, pero feliz. O sea, que sea feliz al momento de expresar su emoción. No, cuando nosotros oímos al Buki, lo oímos integral. No lo oímos por una canción o por otra, sino que lo oímos por todo. Por cómo canta, las canciones, la letra, la música. Todo nos gusta el Buki. ¿Es así o no es así? Dile la verdad. Sí, es así. Cuénteme, ¿desde qué edad usted escucha los Bukis? Bueno, desde que nacieron.
y que se dieron a conocer acá en Nicaragua, ¿no? Desde ese tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Y ahora, digamos, las canciones que sacan llegan más al corazón. Son menos populachas. Son más directas. Al amor, a la ternura, a una serie de cosas bonitas que cuando uno las oye, la siente. Asimismo, otras personas lograron expresar su emoción y felicidad al estar a pocos minutos de escuchar a los Bukis en vivo, pues hubo quienes estaban esperando fuera del estadio desde las 12 del mediodía. Ay, feliz, emocionada, tanto tiempo que esperé por esto. Veo que ha sido de las primeras personas que entró también. ¿Desde qué hora estuvo acá en el estadio? Desde las 12 venimos a hacer fila. Wow, definitivamente es un momento muy especial para usted, para las personas que la acompañan. Claro, claro que sí. ¿Desde qué edad escucha los Bukis? Cuénteme. Yo creo que desde que nací, definitivamente. ¿Creció escuchando al Buki? Claro que sí, sí. Desde que yo supe que iban, venían para acá, busqué cómo asegurarme de mi boleto. No vaya a ser y no pueda, digo, ya tengo que verlo. El evento no solo fue un concierto, sino un viaje emocional para los asistentes, un legado que trasciende generaciones. Los Bukis demostraron que su música sigue siendo un puente entre generaciones, pues hubo presencia de jóvenes, adultos e incluso niños. Y después de aproximadamente 2 horas y medias, los Bukis se despidieron de Nicaragua con su icónica música Navidad Sin Ti. Para Notimad Noticias, Odalis Sosa. Les agradecemos por continuar en sintonía con nosotros. Mientras tanto, Alcaldía Municipal de Matagalpa inaugura con alegría el nacimiento del Niño Jesús desde el Paseo Juan Pablo II. Con villancicos y pastorelas navideñas, la Alcaldía de Matagalpa inauguró el nacimiento del Niño Jesús desde el Paseo Juan Pablo II. Un día especial para todos nosotros y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con mucha tradición y siempre estamos unidos y haciendo cada vez más fe en nuestro Creador. Todos aquí somos cristianos. En esta misma inauguración se premiaron a los 3 ganadores del concurso El Mejor Altar a la Purísima Concepción de María, obteniendo el primer lugar Fernando Antonio Peralta Rojas del barrio Otoniel Arauz, Noel Antonio Centeno Ruiz, segundo lugar del barrio Primero de Mayo Sur y el tercer lugar Doña Azucena Matamoros Sobal Barro del barrio Palo Alto. Nos preparamos bien lindo, con amor, con fe y confianza, porque nosotros tenemos un amor tan grande a nuestra Madre Santísima que no tenemos medida para hacer los altares. Contentas porque esto nos une como familia, nosotros el altar lo realizamos todo prácticamente de manera manual. Muy alegre para disfrutar en familia con este clima norteño. Familia, a ver todas las actividades, alegre. Y reunirnos a recibir un año nuevo y ver el talento matagalpino también. En esta inauguración participaron la Casa de Cultura Carlos Arroyo Pineda, el grupo de danza Iscanul, Mi Tierra, Guardabarranco y la Escuela de Música Humberto Arauz Maidena de la Alcaldía de Matagalpa. Con imágenes de Eric Dávila, Delcia Cortés. Continuamos con la ampliación de más noticias. Un total de 20 personas se bachilleraron en el Centro Penitenciario de Matagalpa. En el Instituto Nuevo Amanecer del Sistema Penitenciario de Matagalpa, el Ministerio de Educación MINET realizó la 23ª promoción de bachilleres del Programa de Jóvenes y Adultos 2024, en donde un total de 20 personas recibieron el diploma que los acredita como bachiller en Ciencias y Letras. Es realmente las victorias que el gobierno va sembrando día a día. En este 23
promoción que se realiza en este sistema penitenciario Huajualí Matagalpa es la expresión del compromiso del gobierno, del comandante Daniel y la compañera Rosario, de seguir forjando al pueblo nicaragüense en herramientas para el desarrollo, para la vida y para el bienestar y la prosperidad. Ellos ya continúan automáticamente en la formación universitaria, en la formación profesional técnica, que nuestro gobierno también facilita. En esta graduación fueron 2 mujeres y 18 hombres que se promocionaron como bachilleres y que ahora ingresarán a los estudios universitarios en este centro penitenciario. Yo me siento muy agradecida con nuestro presidente y la compañera Rosario Murillo, ya que ellos se han preocupado siempre por nosotros y nos han enviado un personal altamente capacitado, tanto maestros como autoridades penitenciarias nos han apoyado a lo largo de esto. 5 años que hemos estudiado en este lugar. Y gracias porque hemos culminado este año más de estudio con éxito, dándole gracias también al comandante Daniel Ortega Saavedra y a la compañera Rosario Murillo, que gracias a ellos con el apoyo incondicional siempre se ha logrado el objetivo, siempre en el estudio. Me siento muy feliz, glorioso, porque gracias a Dios, a nuestro buen gobierno, compañero, el comandante Daniel Ortega, el comandante Rosario Murillo, que también nos ha dado también el privilegio de la libertad, porque el hecho de que estábamos acá, nosotros nunca dijimos un obstáculo y nunca lo doblegamos. En otro orden informativo, en saludo a las fiestas marianas en Matagalpa, se entregó el beneficio legal de convivencia familiar. Más detalles a continuación. En saludo a las fiestas marianas, el gobierno sandinista, a través del Ministerio del Interior y Sistema Penitenciario de Matagalpa, entregó beneficio legal de convivencia familiar a 225 personas. Nuestro presidente, comandante Daniel, y nuestra vicepresidenta, compañera Rosario, en saludo a las fiestas marianas, les brindan a ustedes y a su familia la oportunidad de esta convivencia familiar. En este caso de Huajualí, a 225 presos y presas, entre ellas 17 mujeres, 17 compañeras mujeres, que hoy, igual que los varones, van a reunirse con sus familias, con sus comunidades, con sus vecinos, con sus amistades. El beneficio legal de convivencia familiar también fue recibido por 17 mujeres que se reintegran a la sociedad y al trabajo para salir adelante con sus familias. Doy gracias infinitas a Dios. Siempre voy a estar agradecida, siempre con mi comandante y con nuestra compañera Rosario Murillo, por este precioso regalo que nos han dado, la libertad, cómo es la libertad para pasar con nuestra familia. Yo soy madre. Me siento muy feliz porque, gracias a Dios, al comandante Daniel y a la compañera Rosario, que nos dio la gran oportunidad de estar con nuestros hijos ahora para diciembre, porque era lo único que yo le pedí a Dios, trabajar fuerte, porque aquí aprendí mucho. Tuve manualidades, estudié y pienso aprovecharlo cuando salga afuera. Yo me siento muy alegre, primeramente gracias a Dios y a mi comandante Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo. Le doy muchas gracias por darme la oportunidad. Primeramente voy a estudiar una carrera que acabo de elegir aquí adentro, Contaduría Pública y Finanzas, y voy a ver adelante, a ver cómo me va. A continuación tendremos otra pausa comercial. Nuevamente les invitamos a seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales y continuamos agradeciendo a Eco Salón por haber realizado el peinado y maquillaje que luzco en esta ocasión. Les recordamos que pueden agendar su cita para sus actividades del mes de diciembre. Ya regresamos con más noticias. En Disfrútame Matagalpa, transformamos tus momentos especiales en recuerdos inolvidables. Desde flores que hablan por ti, hasta chocolates que derriten corazones. Con 3 sucursales en Matagalpa y La Dalia, siempre estamos cerca de ti. Abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los domingos entregamos felicidad directamente a tu puerta. Disfrútame Matagalpa. Creamos felicidad para ti y tus seres queridos con hermosos detalles.
Consultorio de Emergencia Pediátrica Vida Sana, con diferentes especialidades, informa a la población que a partir del mes de diciembre se estará atendiendo consulta pediátrica de urgencia desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. con el doctor Francisco Gutiérrez, cirujano pediatra, y la doctora Edna Frey, especialista en pediatría. Contáctanos al 2772-3008 o visítanos contiguo al Colegio Adventista Primario Matagalpa. Consultorio de Emergencia Pediátrica Vida Sana. La construcción y remodelación de tu hogar nunca fue tan fácil. En Ferretería Ebenezer les ofrecemos todo lo necesario para realizar sus planes. Zinc, madera, herramientas, hierro, perlines en todas las medidas, cerámicas y mucho más lo encuentras aquí. Ubicados carretera Matagalpa-Cébaco frente al motel Guasgualí. También visítanos en la sucursal Jehová es mi pastor, ubicada donde fue ENI, a la orilla del río Guanuca, donde encontrará pinturas, inodoros, cemento, herramientas y todo lo necesario para sus construcciones. El mejor calzado de Matagalpa lo encuentras en Casa de las Crocs, ofreciéndoles variedad en estilos, colores y tamaños en calzado exclusivo de la marca. También les ofrecemos adornos para chinelas y mucho más. Visítenos de más por menos, media cuadra al sur. Será amablemente atendido por un personal calificado. O contáctenos al número 5733-1171. Dale estilo a tu calzado en Casa de las Crocs. Café Tío Jaime. Desde las hermosas montañas de la Dalia Matagalpa. Preparado por las manos laboriosas de nuestra gente, con un sabor único. Espérelo muy pronto en la pulpería más cercana en Matagalpa. Café Tío Jaime. Estamos de regreso y cambiamos al ámbito internacional. Perú erradica más de 5.000 hectáreas de cultivo de hojas de cocaína que iban al narcotráfico. Perú informó el lunes que erradicó más de 25.000 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca entre enero y diciembre de 2024. El país es uno de los mayores productores mundiales de hoja de coca y, según las autoridades, con la cantidad erradicada, se ha evitado la potencial producción de 236 toneladas de clorhidrato de cocaína. La hoja de coca es la principal materia prima que el narcotráfico utiliza para elaborar cocaína. En 2023, el gobierno peruano erradicó 22.500 hectáreas. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vivienda sin Drogas, las áreas cultivadas con plantas de coca en 2023 sumaron 92.784 hectáreas, contra las 95.000 de 2022. Se estima que Perú produce unas 400 toneladas anuales de cocaína, según organizaciones internacionales. El cultivo de la hoja de coca es legal en Perú cuando se destina a fines tradicionales o medicinales, pero un 90% de la producción anual está dedicada al narcotráfico. Según las autoridades locales, remanentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso protegen al narcotráfico, sin que hasta la fecha los militares los hayan podido derrotar. Alrededor de 6 millones de peruanos usan la hoja de coca para consumo legal. Continuamos con más noticias en el ámbito internacional. Acapulco, un paraíso de minas en espera de su reconstrucción tras devastadores huracanes. Más detalles en la siguiente nota. El de los restauranteros de Acapulco es el relato de cómo se vive en un paraíso en ruinas. Tras más de un año del paso del huracán Otis en las playas de Puerto Marqués, el Malecón y el Revolcadero, todavía no hay un comercio en pie. Y el avance del segundo diciembre sin turistas aumenta la preocupación y a la vez la migración. Ya la gente está perdiendo la esperanza, se ve como un pueblo fantasma, si te fijas ve cómo está todo cerrado.
Y no hay dinero, pero ya es desesperante. Mucha gente inclusive ha buscado trabajo por otro lado. Y muchos están emigrando para Estados Unidos, ya se están yendo para Estados Unidos. Porque, y no tiene caso que nuestra presidenta no nos haga caso. Toda la gente se está yendo. Varios días ya se fueron para Estados Unidos. Es la solución que hay ahorita, irse para allá. Pero aquí no vemos para cuándo. A la orilla de este puerto mexicano son decenas las estructuras que siguen devastadas. Y sin un plan claro de reconstrucción a la vista, el futuro de estas tres zonas turísticas es incierto. La situación es crítica y nuestro futuro pues no sabemos ahorita cómo, porque no tenemos manera de trabajar. Ante las promesas de rehabilitación por parte de la Secretaría de Turismo del Estado Guerrero, los afectados reclaman acciones inmediatas. Se estima que más de 200 locales comerciales y 18 restaurantes del área siguen sin acceso a la playa, y con ello sin maneras de producir dinero, lo que afecta a los cerca de 1,000 trabajadores cuyas familias dependen de quienes en esta temporada acostumbran a ir a este punto para despedir el año en el mar. Siempre en el ámbito internacional, el año 2024 será el primero en superar el umbral de 1,5 grados Celsius de calentamiento climático. Conozcamos los detalles a continuación. El año 2024 será el más cálido en los registros y el primero en superar el umbral de calentamiento de 1,5 grados Celsius con respecto al periodo preindustrial, límite marcado por el Acuerdo de París. Así lo anunció el lunes el Observatorio Europeo Copernicus, que señaló además que estos niveles históricos podrían persistir en los próximos meses, con temperaturas mundiales previstas cercanas a los récords a principios de 2025. Noviembre, caracterizado por una sucesión de varios tifones devastadores en Asia y la continuación de las sequías históricas en África Austral o en Amazonía, fue 1,62 grados más caliente que un noviembre normal en la época en que la humanidad no utilizaba petróleo, gas o carbón a escalas industriales. El pasado mes fue el 16º de los últimos 17 que registró una anomalía de 1,5 grados con relación al periodo 1850-1900, según la base de datos ERA 5 de Copérnicus. Este umbral simbólico corresponde al límite más ambicioso del Acuerdo de París de 2015, que busca contener el calentamiento por debajo de 2 grados y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5. Según los últimos cálculos de la ONU, el mundo no va por buen camino para reducir su contaminación de carbono y evitar un fuerte agravamiento de las sequías, canículas o lluvias torrenciales ya observadas, que provocan muchas muertes e impactos económicos. En 2024, las catástrofes naturales alimentadas por el calentamiento causaron pérdidas económicas de 310 mil millones de dólares en el mundo, consideró el jueves Swiss Re, el grupo suizo que se desempeña como asegurador de aseguradoras. Las políticas actuales de los países llevan al mundo hacia un calentamiento catastrófico de 3,1 grados durante el siglo o de 2,6 grados si las promesas de mejorar se cumplen, según la ONU Medio Ambiente. Los países tienen hasta febrero para someter a las Naciones Unidas la revisión de sus objetivos climáticos de aquí a 2035, pero los acuerdos mínimos de la COP29 de fines de noviembre pueden ser invocados para justificar bajas ambiciones. La cumbre de Bakú concluyó sin compromiso explícito para acelerar la transición hacia la salida de las energías fósiles, aprobada en la COP28 de Dubái. Hemos llegado al final en una edición más en su noticiero Notimat Noticias y les agradecemos por acompañarnos hasta el final. Nuevamente les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y les recordamos que pueden enviarnos sus informaciones a través de nuestra línea de WhatsApp. Estas han sido las informaciones correspondientes al día de hoy, 10 de diciembre del 2024. De parte de todo nuestro equipo periodístico, les deseamos una feliz noche. Estuvo con ustedes Alexa Amador y nos vemos hasta la próxima. Se registran varios lesionados tras ser impactados por un autobús en la Cotran Norte de Matagalpa. Fémina pierde la vida a manos de un sujeto de identidad desconocida. El hecho tuvo lugar en el municipio de La Dalia, departamento de Matagalpa. Indígenas de Matagalpa, categoría sub-23, ganó su partido número 2 para igualar ante Rivas, forzando a un quinto y decisivo juego.
Alrededor de 2 horas y media, miles de nicaragüenses disfrutaron del concierto del grupo mexicano Bukis. Y en el ámbito internacional, Perú erradica más de 25.000 hectáreas de cultivos de hojas de coca que iban al narcotráfico. Esto y más en Notimat Noticias.